amigos de Quechoso, bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos vinimos hasta las montañas de flores amarillas que todos quieren conocer. Así es, nos vinimos a conocer este lugar del que tanto están hablando. Para llegar acá debemos conducir pasando por el Sanatorio Durán 4 kilómetros más. O para ser más precisos y dar una dirección al Otico, son como 100 metros antes de la entrada del Parque del Bosque de Prusia. Para visitarlo, debemos ir sábados, domingos o días feriados. O incluso podemos ir entre semanas siempre y cuando reservemos al número 8634-3274. El ingreso cuesta 1000 colones para adultos y 500 colones los niños menores de 5 años. Acá encontramos amplias zonas verdes donde también podremos acampar, lo cual tiene un costo de 4000 colones por persona. Pero si la visita es de un día, podemos pasar un excelente rato en familia e incluso podemos traer a nuestra mascota. El lugar cuenta con baños, agua potable y también se están aplicando los protocolos de higiene. Incluso cuenta con parrilla y solo faltas vos con el carbón y la carnita. Sin duda, un excelente lugar para traernos nuestros sándwiches y tomarnos un breve descanso entre las montañas y el campo. Además de que hay un extenso espacio verde para que las mascotas puedan correr libremente al aire libre o nos pongamos a correr con ellas. Siempre es ideal venir preparado con snacks, bebida, ropa cómoda y también protección para la lluvia. Recordemos que es una zona montañosa y que en cualquier momento nos puede sorprender. Además de las montañas y los árboles, por acá también vamos a encontrar cultivos de repollo, espinacas y papas. Además de las tan esperadas flores amarillas. Tomemos en cuenta que en este lugar podemos realizar diversas actividades, incluso acampar en la zona preparada para esto, realizar nuestro famoso picnic, visitar el campo de flores amarillas y también recorrer un sendero que nos va a llevar a un mirador, que ya casi les vamos a mostrar. Este es un lugar predilecto por muchos para tener perfectas fotografías para sus perfiles en redes sociales. E incluso se pueden realizar sesiones fotográficas profesionales. Algunas quedan excelentes, otras, pues, desafortunadamente no quedan tan bien como lo planeamos. Realmente les recomendamos visitar el lugar, escaparse una mañana o una tarde a este sitio y pasar un día bastante chuzo. Es un paseo cerca y económico, donde incluso podemos traernos nuestra comidita preparada desde casa, porque el sabor de la casa es mejor. Después de disfrutar del campo de flores amarillas, quisimos seguir al mirador, donde una amiga muy amablemente y a su estilo nos condujo y acompañó al inicio del sendero. El sendero tiene aproximadamente 800 metros partiendo desde el campo de flores hasta el mirador. No tiene mayor dificultad, pero siempre es bueno venir preparado con agua y calzado adecuado para la ocasión y así evitamos resbalones o cualquier tipo de accidente. Como decíamos anteriormente, un lugar especial y perfecto para venirse a pasear en un día o bien quedarse por acá acampando por la noche, donde podemos visitar el campo de flores amarillas, las zonas verdes preparadas para el picnic o bien caminar por el sendero y llegar hasta el mirador donde tendremos esta excelente vista. Esta es una invitación especial para que nos animemos y vayamos a conocer este hermoso lugar y recarguemos las baterías que necesitamos en estos momentos. Bueno gente, hasta aquí el video, espero que les haya gustado bastante toda la información que les brindamos. No olviden suscribirse al canal, darle un like, comentar qué es lo que más les gustó o inclusive si les gustaría que hiciéramos algún otro video de alguna otra parte de Costa Rica que quieran conocer y recuerden quedarse en línea para más videos de Quechoso Costa Rica.